Nos encontramos con el señor Bill Hersina, director general de la empresa Conair, y con Raquel Contreras, directora de sistemas de la misma empresa. Nos van a hablar acerca de los productos que ellos tienen disponibles en México. Bill, what can you tell us about your company worldwide? Okay, Conair was founded in 1957 in Franklin, Pennsylvania. We're a global company, a leader in auxiliaries. We have 450 products that we manufacture and support and sell. And we have offices. Our main manufacturing is in Pennsylvania. We also have manufacturing in India that supplies only the India market. And then we have offices in Monterrey. We've been in Monterrey since 1976. And then we opened our other office in Monterrey in 1996 in Guadalupe. And we have offices in Shanghai, China, Taipei, Taiwan, Singapore, and I believe that's all. So pretty much around the world. So, and we have about 500 employees worldwide, and our main focus in a lot of the markets is our transportation systems and the conveying systems. But as each region has different sectors and markets that we focus on, like in Mexico, a lot of it is for automotive, for medical, construction and tubing and stuff like that. So, but do you have, do you cover all Mexico country? Yes, Conair Mexicana is responsible for all of Latin America, as we call it. So the Caribbean, Mexico, Central America, and South America. Thank you very much. Yep. Ahora sí, Raquel nos va a platicar del producto estrella que ellos tienen, que es todo un sistema muy complejo de transportación. ¿Qué nos puedes decir, Raquel? Sí, mira, nuestro sistema Web Conveying es un sistema de transporte de material en el cual podemos controlar la velocidad de la resina que estamos transportando. Esto se diseñó en base a la necesidad de nuestros clientes de transportar materiales que generan mucho fino o pelo de ángel al ser transportados a velocidades altas y a grandes distancias. Parece ser que la velocidad es un factor muy importante en este tipo de productos, ¿no? Así es, hay que tener cuidado con ciertos materiales que tienden a degradarse al ser transportados a grandes distancias y a altas velocidades. Y tengo entendido que este es el único producto que puede controlar esa velocidad. Así es, lo hacemos en base de nuestro control y algunas válvulas patentadas. Y nuestra bomba con variadores de frecuencia. Entonces, aquí atrás tenemos una bomba que es la que está manejando el sistema. ¿Y qué tenemos en cada una de las esquinas? Tenemos válvulas que son las encargadas de modular la velocidad, nos ayudan a eso. También nuestro control FLX que está diseñado para eso. Muchísimas gracias. Para Reportero Industrial, Kina Baker.